Bienvenidos seres del movimiento a un nuevo vídeo de cómo hacer. En el vídeo de hoy voy a enseñaros a cómo hacer press francés con peso libre. ¿Quieres eliminar la flacidez de los brazos? ¿Quieres lucir unos brazos grandes y compactos? Con este ejercicio vas a poder conseguirlo. A diferencia de los músculos de la parte anterior del brazo, los músculos, el tríceps en este caso, que se sitúa en la parte posterior del brazo, está menos desarrollado porque los empleamos menos en nuestras rutinas de la vida diaria. Por lo tanto, vamos a trabajar esos músculos específicamente porque esas zonas son las que tienden a quedarse más blanditas, más flácidas. Entonces, este ejercicio va a ayudarnos a contrarrestar eso. Este ejercicio se puede hacer en varias posiciones, por lo tanto, voy a mostraros todas las variantes para el mismo ejercicio. La posición más sencilla para empezar a ejecutar este ejercicio es en la posición de tumbado boca arriba. Entonces, a partir de ahí podemos hacer diferentes modificaciones para hacerlo más difícil. Vamos a comenzar primero, yo en este caso con un disco, o si tenéis una mancuernita, pues solo con una mancuerna, una para las dos manos. Desde aquí, fijaros, yo desde aquí me tumbo y lo que voy a hacer es traerme el disco o la mancuerna hacia la frente, con los codos apuntando al techo. ¿Vale? Aquí. Ese es el gesto. Ahí. ¿Vale? Ojo que no me llevo los codos hacia atrás y luego extiendo ni cosas raras. Los codos van aquí bloqueados y extiendo arriba. Luego podemos progresar y hacerlo solo con una mano. Entonces, generalmente lo que solemos hacer cuando pasamos de dos brazos a la vez a uno solo es que este viene aquí para ayudarme a fijar el codo y que no se mueva y se quede mirando hacia el techo. Esto es, este codo, lo que esta mano lo que impide es que el codo se mueva arriba y abajo. Entonces yo lo fijo aquí y desde aquí vamos a trabajar el tríceps específicamente. Es un ejercicio analítico, ¿eh? Desde aquí arriba y cambiaríamos a la otra mano. Una vez tenemos este controlado, lo que vamos a hacer es progresar a una mancuerna o un disco en cada mano y desde aquí me los traigo ya no hacia la frente sino en las orejas. Fijaros el codo hacia el techo y aquí extiendo. Si el anterior no lo controláramos estaría haciendo movimientos extra. Yo me voy a mantener aquí, desde aquí este gesto, arriba. Ahí, perfecto, reclutando todas las fibras del tríceps. ¿Vale? Podemos seguir progresando a una posición más complicada, que ya es sentados. En la gran mayoría de manuales, estas posiciones ya no se recomiendan porque forzamos mucho la articulación del hombro. Pero sigue siendo un ejercicio que se utiliza muchísimo y por lo tanto es necesario que lo comente. Lo mismo que os he dicho antes, lo recomendable es comenzar primero con dos manos. Entonces, los brazos van hacia arriba y desde aquí me traigo el disco hacia la nuca. Hay que intentar mantenerlos lo más pegados a la cabeza posible. Aquí, apretando abdomen, desde aquí, ahí. ¿Vale? Ojo porque hay muchas veces que luego ya cuando ya no podemos, seleccionamos mal el peso, lo que hacemos es que tendemos a abrir los codos para que nos ayude un poquito también la espalda, ¿no? Si quiero hacer un ejercicio analítico, que si no sabéis cuáles son el tipo de ejercicios analíticos, pulsad aquí arriba y echadle un vistacillo a este vídeo. Desde aquí lo que voy a hacer es que extiendo hacia arriba. Una vez lo tengo controlado, podemos progresar igual que antes. Uno en cada mano y desde aquí voy detrás. ¿Vale? Aquí. Este ejercicio, esta variante de estar sentado o incluso si nos ponemos de pie, tiene una limitación. Y es que el hecho de que yo esté vertical, hay un punto en el que puede ser la musculatura de la espalda la que no fije bien y cuando cojo mucho peso no me permite ejecutarlo correctamente. Por lo tanto, mi recomendación, la segunda opción de estar sentado no me parece mal. Pero es verdad que fuerza mucho la posición del hombro y además cuando vayáis a manejar mucho peso, esta posición es más inestable. Por lo tanto, mi recomendación es que os quedéis tumbados, que conseguís una gran activación del tríceps y además es una posición muchísimo más segura. Pero veros en un próximo vídeo y para cualquier duda o comentario, aquí debajo, dale a la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.